Bueno, pues
10 años, dejan que el alma salga a la luz, transformándola en una obra. Les pedimos mucho respeto para dar inicio con el programa de inauguración que les tenemos preparado. Como primer número tenemos Bienvenida a cargo del presidente municipal, Daniel López Platas. Que se escuchen los aplausos, por favor. Bien, vamos a dar antes el corte, la bienvenida con el corte de listón, por favor, a cargo de las autoridades que ya se encuentran presentes ahí y de la invitada, la madrina Patricia Alcaraz. Una, dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora. Thank you.
gracias por el gran trabajo que realizan, a pesar de todo, a pesar de la modernidad. Y yo quiero invitar a todos los oaxaqueños, a todos los mexicanos, a los turistas, a que nos ayuden a continuar, a que nos ayuden a que esa gran labor artística, porque es una obra de arte que realizan nuestros artesanos, continúe viva. Y la única forma de hacerlo es apoyando estos proyectos como la Feria del Carrizo. A la autoridad municipal los felicito también por apoyar, por arropar a nuestros artesanos, a la Secretaría de Cultura, al Gobierno del Estado, a todos los que se han sumado para que este encuentro sea posible. Y yo, Patricia Caraz, estoy verdaderamente honrada de ser la madrina de la Feria del Carrizo 2024. Este concierto es para ustedes, con todo mi amor, la música de mi tierra ismeña, la música de mi tierra oaxaqueña. Muchas gracias.
A mi amiga la diputada Irma Juan Carlos, gracias diputada por apoyarnos, por estar ahí con nosotros, gracias. A mi amigo René Martínez de Tule, regidor de turismo de Tule, ¿no? Gracias. A todos, a las autoridades municipales, las autoridades del pueblo que nos acompañan, gracias. A mis amigos que ya estoy descubriendo, a muchísimos en el público, muchas gracias. ¿Dónde están los seguidores fieles que van hasta donde sea? Muchas gracias. Una gran artesana paisana de San Juan de Chicoy, mi amiga Fanny Rosas, muchas gracias. Don Roger. Entró al mismo de Tehuantepec y la adoptamos como nuestra
para la bebé Lina, Mica y Daniela. Que seguramente nos están escuchando, por ahí anda su tía, su mamá. Saludos.
a Educación Inicial Jardín de Niños. ¡Ay, sí, los niños hermosos que participaron en la calenda! Muchas gracias a las maestras, también a la telesecundaria y al CEBETA 317. Fuerte el aplauso para todos los que nos educan y educan a nuestros niños. Gracias por presentar la realeza. Gracias, gracias. ¡Vámonos! Thank you.
siempre les digo que este tema, si la gente no baila, no checa. Así que tienen que bailar. Ustedes siempre me apoyan, háganme la pista. A ver cuándo te vamos a cantar allá.
Las cosas que amé.
Thank you.
Yo soy de la costa, señores, mi orgullo es ser costeño. Hoy traemos este baile desde esa tierra de ensueño, de allá donde muere el sol, besando el agua salada. Hemos llegado contentos hasta esta bella morada. Son sus pies cálida arena y su rostro es un gran cerro, su cintura es un gran valle, hermoso suelo sureño, tierra de gente muy buena y de muy buenos copleros, ganaderos y artesanos, gente con mágicas manos y de grandes chilenos, que retumben las tamboras cual si fueran corazones, que canten los saxofones con estruendo angelical, pues ya llegó Pinotepa, Pinotepa Nacional.
¡Qué muchacha más bonita! Para darle los cuatro besitos a escondidas de su mamá y en la cama bien solito. Te la pasas, habla y habla, ya pareces un perico. El hombre que es cabrón siempre está muy calladito. Te la tiras de varón y no me aguantas ni tantito.